fotos increíbles. El ciclismo asturiano como nunca antes lo habías visto. Todos los corredores, vamos a ver qué se va a imponer. Atención, porque es Axel Van den Broek, el corredor belga, Axel Van den Broek, el corredor que se ha llevado la victoria en el día de hoy. Cerrado sprint también entre el pelotón. Atención, porque va a entrar el pelotón cortado por esa caída que veíamos.
Axel, congratulations, first victory in the first stage of Vuelta a Montoya Central. What's your feelings? My feeling was really good today. First I thought this was going to be a sprint with the peloton, but I saw a good opportunity at the end of the last climb, and we made it work with 5-6 guys, and in the end I was the strongest in the sprint, so really happy. The first stage of the Vuelta a Montoya Central. Next stages. What's the plan of the team? Maintain the leader or have other stages? We have to discuss that in the evening. But I think we are going to try to defend it. But you also have to see how it goes in the more hilly races. So it depends a little bit. Y ahí tenemos el primero de los mayos que se va a coger, mayo de la regularidad, Axel Van, segundo clasificado, porque se nota hacía el pobre hombre con cuatro mayos encima. La salida en Cabañiquite, la llegada en Moreda, una zona ciclista 100%. Vamos, un fuerte aplauso, una de las jóvenes promesas que tenemos en el ciclismo asturiano. Decimos, tuvo un arranque de años en las tres etapas que quedan. De momento ahí tiene mayo del primer junior de primer año, Eric Igual Úbeda del Picusa. Un fuerte aplauso. Corredores en la escapada que les ha servido para conseguir este victoria como equipo. Altas ha conseguido un top 10, tercero en la Paris-Roubaix y hoy líder. Todos los corredores, vamos, todos los que tenéis.